segundo bloque de Mejor de Mañana y como les hemos estado contando, llega a Mendoza por primera vez la comedia más exitosa de la Avenida Corrientes, Me Duele Una Mujer. Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monge presentan esta obra donde siempre hay algo de locura en el amor, eso ya lo sabemos. Tienen gira provincial durante todo el mes de mayo, van a estar viernes 19 y sábado 20 y además domingo 21 en el Teatro Mendoza. Luego se van para el Valle de Uco, viernes 26 en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Sábado 27 se presentan en el Teatro Roma de San Rafael y domingo 28 en el Teatro Antonio La Falla de General Alvear. Podés conseguir tus entradas en Entrada Web. ¿Y quién es mejor que ellos para contarnos sobre esta obra de teatro? Mira, los vamos a dar la bienvenida mostrándote este clip. Llega a Mendoza por primera vez la comedia más exitosa de la Avenida Corrientes. Me Duele Una Mujer. Nicolás Cabré, Mercedes Funes, Pepe Monge. Siempre hay algo de locura en el amor. Mayo, gira provincial. Viernes 19, sábado 20 y domingo 21, Teatro Mendoza. Viernes 26, Auditorio Municipal Tunuyán. Sábado 27, Teatro Roma, San Rafael. Domingo 28, Teatro Antonio La Falla, General Alvear. Entradas por Entrada Web. Ahora sí, bienvenidos al elenco de Me Duele Una Mujer. Bueno, un gusto tenerlos acá. Igualmente. Igualmente. Muy Nos contentos. Hemos hecho levantar temprano. Pero bueno, sí. Te dejaron hermosa ahí maquillaje. Yo entré, todavía no me reconoce. Soy yo, chicos. Sí, bueno, siempre está impecable. Y se va a quedar así lista ya para las funciones. Sí, sí, no me muevo. No me, de acá me, directamente me ponen en el escenario. Bueno, chicos, qué gusto recibirlos. Llegaron ayer a la tarde, nos comentaban en el corte que qué tal los recibe Mendoza, cómo los ha tratado hasta el momento. Mira, yo hablo por mí, yo no conocía esta ciudad, no conocía la provincia, así que ya voy a empezar como de a poquito a ir conociendo los distintos lugares. Y yo estoy feliz, fui a pasear por la peatonal, fui a recorrer un poco la zona del Parque Independencia, por lo pronto por acá. Pero bueno, sé que hoy nos van a mostrar más lugares, los chicos conocen mucho más, así que yo estoy feliz de estar acá. ¿Alguna bodega tienen que ir? Claro, por supuesto. Bueno, tienen que probar, claro, por supuesto. El que vino a Mendoza y no toma vino, ¿para qué vino? Dicen. Tal cual. Bueno, chicos, presentando esta obra que ya ha sido un éxito, bueno, sobre todo en Buenos Aires, en Avenida Corrientes, como lo decíamos, y ahora gira por el interior. ¿Cómo es estar de gira con el teatro? Debe ser como intenso, ¿no? Hacer tantas funciones, visitar tantas ciudades. Es duro. Es duro y está buenísimo. La verdad que cuando vos salís, estás recorriendo, conoces gente, conoces lugares. Te tratan bien, te hacen comida rica, te muestran todo, te invitan. La verdad que es una fiesta. La gente cuando vos salís te recibe muy bien. Después sí, es duro, más ahora que... antes las giras eran como este fin de semana. Estabas tres días en un lugar, después otros tres días en un lugar, tenías más tiempo. Ahora se hace una fecha en cada lugar y eso a veces es duro, subir la valija, el coso. No terminás de conocer, pero yo lo disfruto, es lindo, la gente te recibe sí, ya con muchas ganas de pasarla bien y de hacértela pasar bien. Obvio que la pasan bien. Mirá lo que son esas imágenes. Me imagino que cada zona, cada provincia, cada público tiene también su característica, su calidez, y van conociendo y también diferenciando, ¿no? Conociendo el resto del país en este caso. Sí. Y sí, vienen predispuestos de otra manera. A lo mejor, no hablo ni mejor ni peor, pero cuando estás en Buenos Aires, la gente se... Están más acostumbradas, claro, a esto. Te tienen ahí siempre. Entonces vos venís de vez en cuando y te hacen notar que están contentos. Queremos conocer un poquito más sobre la obra. ¿De qué trata Me Duele Una Mujer? La obra habla de una ruptura de una persona que ve su amor en el derrotero y en ese decantar que tiene para que desaparezca eso que le está sucediendo, la ve por todos lados. Es una comedia que trata sobre una ruptura del amor y sobre un alter ego que también le va diciendo cómo poder superar la situación. Pero lo interesante de la gira es que yo creo que la obra se va construyendo en la medida que nosotros vamos avanzando de escenario en escenario. Porque la gente no reacciona en los mismos lugares y de la misma forma
en un mismo país con una misma obra. Claro. Y tampoco son los mismos escenarios, por lo tanto nosotros nos desplazamos y nos movemos con una misma obra de una forma completamente diferente, y eso hace a una construcción muy federal, y es muy interesante lo que está sucediendo. O sea, Adri, que ya la fue a ver en Buenos Aires, acá ahora cuando la vaya a ver en Mendoza, se va a encontrar quizá con algo diferente. Siempre es otra cosa, porque además no nos olvidemos que el espectáculo de teatro tiene una intervención inmediata con el espectador. El espectador es parte de la ceremonia. Así que es muy bello lo que está sucediendo. Y respecto a sus personajes, digo, la composición, a veces me imagino los actores se enamoran del personaje, se compenetran. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo transitan estos tres roles en este caso? ¿Y quién es quién en esta historia? Claro. ¿Quién es la pareja que se está separando? En realidad, bueno, Miguel, que es el personaje de Nico, Miguel es este hombre a quien su novia Paula lo acaba de dejar, acaba de concluir la relación. Yo soy Paula. Y a su vez soy todas las otras mujeres, porque el problemita que está teniendo él es que la ve a ella en todas las otras mujeres. Es como todo lo que ve es Paula. Todo es Paula. Sí. Va al cine, la que le vende el boleto es Paula. Es Paula. Que se sienta al lado en el cine es Paula. Él ve a la psicóloga y es Paula. No se puede olvidar. No puede. Está y ella es todas. Y yo soy todas. Con el personaje. Yo me divierto muchísimo, particularmente con esto de ser todas, de entrar y salir con distintos personajes. Yo juego mucho. Bueno, esto es una comedia, entonces nosotros nos divertimos primero y bueno, y por suerte en consecuencia el público, porque bueno, ya lo que plantea nuestro director Manuel González Gil, que además es el autor de la obra, es bueno, llevar como al absurdo esta situación, ¿no? Digo, que es una situación que todos en alguna manera lo hemos vivido alguna vez, esta cosa de, bueno, tener alguna ruptura amorosa y andar como con el corazón por el suelo y todo así como muy exagerado. Y después con el tiempo lo ves y decís, no, era para tanto, claro, ya está. Nadie murió de amor. Nadie murió de amor. Pero bueno, él está en este momento en carne viva, y el personaje de Pepe es, bueno, él bien lo dijo, es su alter ego, es él, pero digamos en una versión donde está todo bien, ¿entendés? Y está tratando de ayudarlo a salir de esto, y este pobre hombre está completamente atosigado, por un lado, por él que lo trata. La voz de su conciencia. Claro. Y por otro lado, por mí, que estoy todo el tiempo acosándolo de distintas mujeres. Así que bueno, Nico la pasa genial en la obra, porque le estamos encima todo el tiempo. Es muy divertido, la verdad. Qué divertido. Se veía la reacción ahí del público en las diferentes salas donde se han estado presentando. Bueno, preguntarles a lo largo de todo este tiempo que llevan haciendo la obra, ¿cuál ha sido el balance? Han dicho, bueno, esto que es interesante, que se va federalizando de alguna manera, que más provincias tienen la posibilidad de verla, pero mirando hacia atrás, ¿qué balance hacen? ¿Cómo la han pasado? ¿Se han divertido? ¿Les gusta más quizás el teatro, que tiene esa reacción inmediata del público, o la televisión? ¿En qué ámbito se desenvuelven de manera más cómoda? Hay como una gran falencia ahora en estos tiempos con la ficción. Por lo tanto, el espectador y los actores no tienen ese encuentro que tenían tal vez diario. Entonces se vuelve otra vez a la primera, al primer amor, que es el teatro. Y esta posibilidad que uno tiene de ir conociendo el país, gracias al trabajo de uno y con esta recepción, la verdad que eso nos da una gran energía y una gran responsabilidad como para poder tener esta devolución con el espectador, que esta recepción estamos teniendo. Entonces, es una muy buena experiencia. En sí ya la gira, ¿no? Y agradecidos por el resultado que tiene. Obvio. Sí. Los tres tienen una carrera, bueno, una trayectoria enorme, inmensa. Los hemos visto en muchísimas producciones y queremos ver cómo están con el tema de la memoria con sus personajes. Porque cada uno de sus personajes que han interpretado tiene nombre y apellido de sus personajes, obviamente. No sé por quién les gustaría que arranquemos. Tengo acá Mercedes. Genial para esto. ¿Te considerás la más memoriosa de los tres? No, sabe todo de todos. Entonces seguramente le va a ir bien con este pequeño quiz, examen que le hemos preparado a Mercedes. A y ver, sus personajes, vamos a hacer como un ping-pong de año a año, esto, de los 2000. Por ejemplo, Mercedes, yo quiero que sepas que todo esto que va a suceder es material de bullying. La parte de ellos es así, nos ponemos cómodos. No podemos parar de decir nada, esto es mucho. Yo después voy a quedarme sentada esperando
¿Cuántos o escenas? No sé, no sé. Después vemos si hay escenas. Dale, viene un listadito, así un ping-pong de personajes y después nos vamos a quedar con uno en particular. No, porque lo nuestro puede ser peor. Con ella no sale. Merce, por ejemplo, ¿dónde eras Leticia Sosa? Ni idea. No, pará. ¿Y esa que no es tan vieja? No, ya está. Esperanza mía. Muy bien. Punto para Merce. ¿Dónde eras Nora Ponce? Padre Coraje. Vamos. Raquel de la Torre y Quirós. Ilusiones. ¿Sí? Perfecto, va bien. ¿Dónde eras Soledad González? El primero de nosotros. Muy bien. María Victoria Hardy. Wow. Mi familia es un dibujo. No, pará. Ay, ¿cómo era? Cuando me sonreís. Sí, muy bien. Vamos con otra más. No, María Paz Canelo. Este es de los viejitos. De los comienzos. Nano. Sí. ¿Dónde eras? Alicia Ferreira. Atab. Sí. Claudia Ferreira. Mismo apellido tú siempre. Yo nunca fui Claudia Ferreira. Fuiste, te juro que fuiste. ¿Sí? Sí. ¿Te lo digo? Sí. ¿Dónde era Cazoleros? Oh, qué sé yo. Nos quedan tres más. Tenía apellido. Tenía apellido el personaje. Pero yo creo que entraba y decía hola, buen día, el chavo, hasta luego. No sabía que tenía apellido. Pero tenía identidad. Lucy Chausti. Casi Ángeles. Muy bien. Lady Silveira. Baby. Bien, y nos queda uno, Matilda Sánchez. No tan vieja, te diría. Sí, Aliados. Bien. Muy bien. Prueba superada. Mira esa memoria. Lo pedí. Vamos con vos, Nico. Dale. Por favor. ¿Tenemos mi memoria? Para que preparo el cuchillo y el tenedor. Anda preparándote. Nico, ¿dónde eras León Carloni? No les sorprende. Uy, ya empezamos. No pidió. Hizo trampa, compañero. Ese comodín no lo usó. Supernito. Por amor a vos. ¿Dónde eras Javier Ruiz? ¿Cuál? Javier Ruiz. Fuerte Javier Ruiz, te lo juro. ¿Javier Ruiz? En Poliladron. Ay, pues sí. Bueno, muchos años, ¿no? Rafael Puntín. Porque vos también estabas en ilusiones, tal cual. Ahí. ¿Dónde eras Antonio Martínez? El Antonit. El Tony. Antonio. Dale, Pepe, tiene un centro. Si yo tengo una remera que dice Antonio Martínez. Antonio Martínez, no me acuerdo. Cuéntame, ¿qué pasó? Mirá vos. No, fue hace... No, repasando el currículum. Personaje memorable. Axel Echeverry. Bueno, ahí estuve en Sin Código. Sí. ¿El público lo sabe? No, termina en Los Únicos, pero arranca en Sin Código. Bueno, está bien. Claro, es el mismo personaje. Fue revolucionándose, claro. Muy bien. Bueno, medio punto. 0,5. Carlos Gianola. Gianola. Carlos Gianola. No es Fabián Gianola. No hizo de Fabián Gianola. Mirá vos, yo pensaba que tenía buena memoria. ¿Carlos Gianola? No tenés buena memoria. ¿Te lo digo? No tenés buena memoria. Parte del trato. ¿Parte? ¿Qué era eso? Eso fue lo último que hice. Ya terminó. Se van así los personajes. Vamos, que nos quedan algunos. Alejo Pelamán. Gasolero. Bien, perfecto. Simón Alarcón. Simón Alarcón. No sé, no tengo idea. ¿Te rendís? Mis amigos de siempre. Bueno, ¿vos lo decís? Sí, Wikipedia lo dice. Y por último, Martín Albarracín Larguía. Parece que estoy tomando nota, ¿viste? Lista de alumnos. ¿Ha sido todos esos personajes? ¿Y más? Sí, no sé. Vulnerables. Mirá, muchos años. Mucho gusto. Tengo muchos años en la espada. Bueno, ahora le tenés para hacer bullying vos con lo que acaba de suceder, Merce. ¿Cuánto fue la apuesta? ¿Cuánto pusimos sobre la mesa? ¿Cuánto pusimos sobre la mesa? Un vinito menos uno. Una botellita. Un vinito cada uno. Ahora ganamos. Pepe Monge. Decí el nombre y el programa. Es en vano. No, dale, estamos un rato. Jugátela, dale. Señora, vas a dar vuelta a la milanesa. ¿Dónde irás? Pepe, ¿estás listo?
Sí, el negro. No, dice. Hugo Albarracín. Los únicos. Bien, ¿viste? Albarracín, sí. Ernesto Tango Salinas. En Amor en Custodio. Bien. ¿Viste? ¿Viste que vamos bien? Pará que. Y ahora capaz que empezamos. No, de 20. ¿Dónde eras Andy Bieri? En Collar de Melones. No. ¿Por qué se llamaba Collar de Esperanza? Sí, Collar de Esperanza. Y los actores de Collar de Esperanza. Sí, son internos. Había un trasfondo ahí. Era ese. ¿Los melones de por alguna interna que había por ahí? No, sí, por el dicho, empezado como Collar de Melones. Cascabel, es lo mismo. Claro. Todo el pero mundo no entiende. Era esa. ¿Cuál era? Chicos Ricos. Dale, otra elección. Seguimos con el próximo. ¿Dónde irás Pedro Cuervo Barrios? Nah, ni idea. Coma, y la muerte despierta. Mucha telenovela. Hacemos algunos más. ¿Qué? Hacemos algunos más. Dale. Sí, Federico Páez. Mucho gusto. Dale que lo sabes. Búscalo en tu interior. Pepe. Está ahí en tu interior. El hombre que volvió de la muerte. ¡Prioridad! Ese nombre, este. Y bueno, pusimos ahí de todas las épocas. ¿Otro? Ernesto Bedoya. ¿Ernesto? El Ernesto. Bedoya. Gozo. No era. Azul, se puede. No era el problema que. Uy, lo dijimos recién por amor a vos, ¿no era? No. ¿Cómo era? Me sopló mal. La verdad. Me estás hablando de capítulos, me estás hablando de cosas, no vale. Es la memoria. Igual para la defensa nuestra, a nosotros cuando nos dan los libros, no, claro, no tiene apellido. No te pasa ni el apellido. No tiene apellido. No. Pero los que vieron la novela se lo saben, claro. Chicos. Uno se debe a su público. Yo para no sentirme tan mal. ¿Cuál otro? Uno más metemos. Nito Gil. ¿Quién? El Nito. No, bueno, por amor a vos. Pero no sabía. No era Super Nito. Sí. Sí. No. Super Nito era. Alguien que me quiera. No, es para no. Esa fue. Bueno, me volvieron chico, a llamar. Wikipedia no, me volvieron a llamar para ese hacer el mismo personaje. Ah, te pasó como Nico. Como a él. Yeah. Es un personaje que se extendió. Es un personaje que bien, que partió de una producción y se fue. Llamalo porque da. Bien, perfecto. Super Nito. Bueno, Merce. Gracias. Y eso es excelente. Es un vino de parte de cada uno, un Malbec y un espumante, así variamos un poco. Perfecto. La ganadora elige el premio. Me encantó. Genial. Ahora yo también les tengo un desafío, pero este es mucho más fácil. Porque no vamos a evocar a la memoria de recordar el nombre y demás, sino que vamos a compartir una escena. Saben que yo tengo 56, ¿no? Chicos, van a compartir una escena. Vamos a compartir una escena y simplemente que nos cuenten qué les generó, cómo fue transitar, lo que recuerdo les dejó. Empezamos con Nico, vamos a hablar de... Pobre Nico, empezar a hacer así. Del personaje Mateo, mi hermano es un clon, una escena donde se produce una suerte de robo de un reloj y Nico interviene en defensa de esta mujer. Mira, la compartimos. Si yo hubiera robado, voy a ser tan estúpida de venir a buscar la masa. A ver, decime. Mira, toma, acá tenés. Revisa. Es una buena coartada. ¡Basta! ¿Cómo vas a acusar a la señora? ¿Por qué la estás acusando? Señora, su cosa. ¿Porque está mal vestida? Por ese chino horrible que tiene. ¡Mira los zapatos, pobre señora! Los zapatos que tiene y esa polera gastada, porque no es moda. Eso está tirado. ¿Vos la estás acusando? Vino a buscar cuatro masas, mira, la miserable. Mira. Cuatro masas. Tiene hambre esta señora. Le vamos a dar un voucher para que coma. A la pobre miserable muerta de hambre. Bueno, muy bien, qué bueno. ¿Y con mi reloj qué hacemos? ¿Me das un voucher también? ¿Cuánto sale tu reloj, señora? Su papel higiénico. ¿Cuánto sale? Más que la vida de esta pobre señora. Mirá, va con el papel higiénico. Va buscando baños por la vida. Esta sin... Se hace caca de tristeza. Ella está mal, está golpeada por la vida. Sentir el olor que tiene, pobre. Bueno. Sentir el olor. Gracias, querido. No me defiendas más. Ya está. No ve nada. Muy bien. Qué graciosa. ¿Qué te recuerda? Era hermosa. Esa escena la armamos toda ahí. Claro, el papel higiénico surgió en el momento. Las abuelas antes venían con el papel higiénico. Todo, claro. Cosa. Y pobre, la actriz no me acuerdo cómo se llama.
Pero es difícil porque a veces uno va a hacer un papel y viene un gil como yo y te hace todas esas cosas y ella le tiene que poner, le puso onda. Obvio, obvio, tiene que remar. Es un poco decir, che, estamos jodiendo. Pero eran esas cosas que salen divertidas, la verdad. Muy que no divertido. Reí. Aparte, bueno, había Jimena Cardi tentada, viste, que se giraba. Jimena estaba muerta ahí atrás. Pero era eso, lo hacemos de una o no lo hacemos. Claro, como, sale así. No requiere mucho el saludo. Son esos momentos, son divertidos. La verdad que nos reíamos mucho. Hemos hecho muchas de esas locuras. Me encantó. ¿Pasamos con vos, Pepe? Vamos a ver, recién hablábamos de Nito, de este personaje en Por Amor a Vos. Mira, compartimos esta escena. A ver. ¿Para mí? Sí, elegí lo que quieras. Ay, qué amor, ¿sabes qué? Primero como que yo a los 15 los pasé un montón y después la fiesta me parecía media grasa y elegí el viaje a Disney. Por eso no. ¿Fuiste a Disney? Sí. ¿Es Mickey? O sea, el Disney está helado. Decía, no sé, ni idea, Benito. Bueno. Lo que yo digo es, te vas a casar con... Inocencio Pereira, ¿cómo se llama? ¿Hipólito? No, no me propuso casamiento, Hipólito. ¿Te lo propongo yo? Está bien, no es igual como que si no te propone una persona, te casas con otra y que. Salemos al mundo, casate conmigo. Ahí está, le proponía casarte conmigo. ¿Qué recuerdos te deja Pepe, Nito, este personaje? ¿Cómo recordás esta escena tan característico? Es comedia. Sí. Comedia. Por lo general siempre me gustaba hacer el personaje conflictivo y esas cosas. Pero en Polka comencé a tener la posibilidad de hacer comedia y funcionaba. Y uno de los objetivos y que me había impuesto era hacer reír a mis hijos. Entonces todo el tiempo estaba pensando todo el tiempo en el humor de ellos y en lo que jugábamos nosotros. Sí, se enganchaban. Siempre estás pensando en un espectador como cómplice, ¿no? Uh-huh. Siempre el espectador como cómplice. Y era un personaje que rompía la cuarta pared y hablaba frontalmente a cámara. Y creo que con las antiparras él se permitía mirar a cámara. Pero era eso, el espectador y la locura que él la padeció también, porque trabajamos juntos por primera vez ahí. Sí, y nos reíamos mucho. Me encanta. Y nos queda Mercedes, que elegí un personaje que me encanta, tenés muchos Mercedes, que es Alicia, de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Hicimos ahí un breve popurrí de momentos graciosos y otros más dramáticos. Compartimos este personaje. Soy Alicia, Federica, la hermana de Torcuato. Gush, Gush, ven acá. Abrí la puerta. No, para un minuto. ¿El lado bien? ¿Sí? ¿Está derecho? Nunca me sentí tan desagrada en una casa. Permiso. Alicia. ¡Ábrelo! Él se deslizó de la cama y ella se erizó. ¿Qué? Se erizó. Al ver su espalda. Yo te cuidé. Yo te cuidé cuando papá nos dejó y nos quedamos solos. Y te protegí. Te protegí de todo el mundo, te protegí. Te surcí medias. Te hice comidas de agua y aire para llenarte la panza para que nunca te pase nada malo. Porque yo nunca quise que te pase nada malo. Soy Alicia. Bien, ahí compartíamos estos fragmentos. Hermoso. ¿Qué recordás de Alicia? ¿Qué te dejó? Nada, me divertí mucho, mucho. Bueno, un poco lo que decíamos acá, ¿no? Hay algo de primero divertirse, pasarla bien, ¿no? Y desde ahí poder fluir y poder trabajar. La verdad es que a mí me encantó ese personaje, la pasé muy bien. Fue muy generoso desde los libros, me escribían cosas que eran divinas de hacer. Cuando tenés esa suerte, lo disfrutás. Yo lo disfruté mucho. Obvio, se nota la composición en cada uno de sus personajes, la forma de hablar, las antiparras, la locura. Creo que cada uno tiene su característica y bueno, y eso los distingue a los tres, ¿no? Como actores. Así que bueno, felicitaciones por todo el trabajo. La invitación a ver esta comedia Me duele una mujer que llega a la provincia de Mendoza con 3 fechas este fin de semana en el Gran Mendoza. También atenta a la gente del Valle de Uco porque hay función en el Auditorio Municipal de Tunuyán, hay función también en el Teatro Roma de San Rafael, se van después para General Alvear, así que en todos los sectores de la provincia de Mendoza van a tener la chance de poder verlos a los chicos
en esta obra súper, súper divertida. De pronto tengo tres vinos acá en la espalda, no sé empataron, cómo llegaron acá. Somos buenos. Pero empatamos. Ganaron los tres. Está muy bien. Tenemos muchas gracias. Un regalito para que se lleven de parte del equipo de Mejor de Mañana. Muchas gracias. Para brindar con un rico vinito mendocino. Muchísimas gracias. Chicos, un placer. Un gusto tenerlos por acá. Y la invitación a todo nuestro público a disfrutar de esta obra Me duele una mujer. Adiós.